buenas tardes. En el escenario del 17º Foro Nacional de Transporte de Mercancías, me encuentro en el exhibidor de la empresa Cummins y está conmigo su vicepresidente global, el señor Ignacio García, y a quien quiero agradecerle el tiempo que concede a esta entrevista e inicialmente preguntarte, Ignacio, balance, ¿qué ha pasado con Cummins en estos primeros 6 meses de 2017 en su plan de negocios, en el cumplimiento del mismo y las expectativas que logró alcanzar? Sí, creo que el año 2017 va a ser un año bueno. Teníamos no muchas expectativas para este año y pensábamos que iba a ser o un poquito más débil o igual que el 2016, pero realmente hay cosas en la economía que nos han estado ayudando mucho. Uno de ellos es pues el tipo de cambio, el otro de esos es de alguna manera u otra el que la retórica política entre México y Estados Unidos ha estado bajando de alguna manera u otra intensidad, lo cual también nos ayuda mucho en los aspectos de las decisiones de las compañías. Y y creemos que este 2017 para Cummins va a ser un año interesante, pero mejor que el 2016. En cuanto a las ventas, podríamos decir, traemos alrededor de un 7% mejor que el año pasado. También hemos incrementado nuestro nivel de participación del mercado en los diferentes segmentos que manejamos. En el caso de los motores pesados, ya tenemos ahorita el 70% del mercado. En el caso de los autobuses, que también era un área en donde Cummins no participaba muy activamente en los últimos 5 años, ya tenemos el 23%. Y en el lado de rango medio, estamos manejando alrededor de 27-28% del mercado. Y en el lado de camiones ligeros, que son camiones pequeños, tenemos ahorita ya el 23%. Entonces creemos que de antes de manejarnos únicamente, exclusivamente en el mercado de camiones pesados, pues ahora ya tenemos una diversidad importante dentro de los otros segmentos, y vamos a continuar de ese punto de vista este año. Por otro lado, también hemos tenido muchos avances desde el punto de vista de la generación de energía. Tenemos ya de alguna manera u otra proyectos muy grandes de 7, 8 megas, de tal manera de poder ayudar a empresas, por ejemplo, de transportación de gas, o a empresas manufacturadoras a producir energía para sus operaciones. Entonces creemos que este año va a ser un año bueno para Cummins en general. Para muchas empresas la primera mitad del año fue muy complicada, se contrajo mucho la demanda, se pospusieron o cancelaron varios proyectos. En el caso de Cummins, habiendo ya señalado esta primera mitad, ¿cómo se visualiza la segunda mitad de 2017? Sí, la segunda mitad, creemos que a lo mejor tenemos de alguna manera u otra en las indicaciones de que Cummins está incrementando su participación de mercado. Esa es una parte de que nos va a dar estabilidad. Del otro punto de vista, también podemos decir que el tipo de cambio está reactivando algunos pedidos, especialmente de unidades de transporte. Y eso nos va a traer como consecuencia un buen tercer trimestre. Lo que sí probablemente va a traer después de esas compras que nosotros esperamos durante el tercer trimestre, yo creo que algo que va a traer un poquito de indecisión en cuanto a las compras va a ser, yo creo, la negociación del Tratado de Libre Comercio y de cómo eso va a afectar a la industria, especialmente a la industria del automóvil. Como ustedes saben, nuestro producto es utilizado en su mayor parte para la transportación de la industria automotriz y la industria manufacturadora automotriz. Entonces creemos que eso pueda traer algún cambio, algún cambio en la demanda y en cuanto a cómo se van a manejar las cosas en los próximos 5 años. Entonces mucha gente a lo mejor va
a esperar de algún tiempo en cuanto a reactivar otra vez sus compras al final del año. Ahora, en este contexto, ¿cómo van los avances? ¿Cómo se está soportando la empresa en función de los esquemas de normatividad y certificación en EPAS, en euros, para lo que viene hacia los requerimientos del autotransporte de carga en nuestro país? Sí, yo creo que nosotros estamos muy adelantados en ese aspecto. Hemos estado ya vendiendo camiones con nuestro motor Euro 4 o Euro 5, depende de la calibración que quiera el cliente. Pero yo creo que lo más importante es de que no estamos esperando para ver qué es lo que decide el gobierno o qué decide las normas, cuándo se van a liberar las normas o cuándo se va a tener el diésel. Entonces realmente lo que estamos haciendo es platicar con nuestros clientes y venderles las bondades que tiene un nuevo motor, que aparte de ser cumplir y exceder las normas que actualmente tenemos en el país, por otro lado también trae beneficios de economía de combustible y características de manejo que el motor que tenemos ahorita todavía no tiene. Pero este motor, el caso del Euro 4 y Euro 5, que nosotros lo llamamos así, realmente trae ya esos beneficios. Y lo más importante de todo es que cuando entre Euro 6, que probablemente será alrededor del 2020, el motor base no va a cambiar. Va a ser exactamente el mismo, lo único que va a cambiar son calibraciones de los motores y van a ser el sistema de tratamiento de gases de escape. Entonces realmente el motor base, ya cuando empecemos a cambiar, que estamos empezando ya a cambiar ahorita, no va a cambiar mucho en el futuro. En función de los movimientos que está viendo en la industria, en el sector, hay gente que critica la perspectiva futuro de Cummins. ¿Qué fortalezas, qué apuntalamiento tiene la compañía precisamente para visualizarse en una perspectiva de negocios de largo plazo? Yo creo que aquí yo creo que hay varias tendencias que están sucediendo en el mercado global. Hace unas semanas tuvimos nuestra conferencia de Cummins, mundial de Cummins, y uno de los temas fue dos aspectos. Uno de ellos es cómo podemos continuar con nuestro negocio tan fuerte como lo tenemos en el mercado diésel y el mercado a gas natural. Creemos que ese mercado va a continuar creciendo y nuestra participación de mercado va a continuar creciendo. Entonces ahí la preocupación que tenemos todos nosotros es cómo vamos a continuar dándole el soporte requerido a nuestros clientes actuales cuando nuestra demanda continúa creciendo. Y por otro lado, tenemos también ya un horizonte que el motor a diésel, el motor a gas, pues va a estar por mucho tiempo con nosotros. No es un cambio drástico con las nuevas tecnologías que estamos viendo. Pero también, por otro lado, Cummins ya está invirtiendo en tecnologías que nos permitan a nosotros cambiar y estar preparados para el futuro. Ahora bien, varias empresas están ofreciendo paquetes integrales, camión, motor, transmisión y toda esa situación. ¿Qué ofertas de valor están ofreciendo Cummins precisamente para contrastar, para compensar esas ventajas que los transportistas puedan tener en estos paquetes integrales que se ofrecen en el mercado global y obviamente en México? Claro. Yo creo que ahí la receta que siempre hemos tenido y la que continuamos empujando es, uno, tenemos que tener el mejor motor del mercado en cuanto a la calidad, en cuanto a su desempeño, en cuanto a su economía de combustible. Tenemos que ser el líder, o sea, no hay otro camino. Ese es el punto número uno. El punto número dos, yo creo que lo más importante es continuar trabajando para darles mejores experiencias a nuestros clientes, que las partes estén en el tiempo correcto, que los técnicos sepan cómo hacer su trabajo de reparación, que tengamos puntos de servicio en todo el país, de tal manera que tengamos una cobertura amplia. Y creo que ese es el segundo punto. Y el tercer punto,
Claro, continuaremos trabajando con nuestros fabricantes de equipo original, que son los OEMs, para que exista siempre la posibilidad de tener un motor Cummins en los chasis. Y eso no se hace más que a través de, una vez más, puntos de servicio, calidad, y la otra que es muy importante para ellos es costo. Entonces, si nuestros costos van a ser muchos mejores que los de ellos, esa es la manera de competir, porque les va a convenir comprar mejor motor nuestro que hacer el de ellos. Ignacio, en breve se va a poner en marcha una iniciativa, México Cummins Ruta X15, en sí. Nuestro país. ¿Esto qué le quiere, con esto qué quiere demostrar Cummins a los transportistas? ¿Cómo va a ser el involucramiento? Platica a ellos, a muchos de los que aún no se han enterado de esta situación, de esta iniciativa. ¿Cómo pueden involucrarse? ¿Qué esperan y qué quiere decirles Cummins? Número uno, lo que queremos decirle a nuestros clientes es que somos el líder del mercado, el que estamos aquí a largo plazo, el que con nosotros van a obtener el mejor motor del mercado y el mejor servicio que puedan obtener. Creo, por lo que he oído, al menos la experiencia de los camiones cuando vinieron de Guadalajara para acá, para Mérida, para el banderazo oficial mañana, no digo hoy en la noche, fue muy bien aceptado. O sea, la gente lo está viendo, lo identifica y de alguna manera u otra se siente orgulloso de nuestro producto. Y yo creo que eso es lo que uno busca con los clientes, que realmente la gente se sienta orgulloso de poder utilizar sus productos. Por otro lado, es esta ruta X15 tiene como finalidad el acercarnos con nuestros clientes, el decirles cuáles son los motores que vienen, cuáles son las diferencias, pararnos en diferentes ciudades para que ellos puedan probar el motor, probar en unidades, en circuitos cerrados. Y por otro lado, pararnos también en áreas como gasolineras, como puntos de descanso para ellos, para que pues ahí puedan tener un tiempo con nosotros y comerse una torta o un refresco y que además vean qué es lo que estamos ofreciendo en el mercado y qué es lo que viene en los próximos años. ¿Y qué más trae, qué más involucra el concepto redefiniendo el futuro del transporte por parte de Cummins? Mira, yo creo que ahorita con el aspecto de que vamos a tener dos tipos de motores, ¿no? Lo que nos, en el futuro. Uno de ellos es lo que es un motor enfocado al rendimiento y otro a la potencia. O sea, algunos clientes que van a querer tener una unidad que jale un tonelaje grande, pues va a poder optar por tener un motor que tenga los caballos de fuerza necesarios. Pero otros que a lo mejor son cargas de menos de 20 toneladas, entonces tenemos la otra opción en donde el motor va a estar calibrado a que nos dé la economía que más se pueda, ¿no? Entonces yo creo que enfocándonos a las necesidades de los clientes, yo creo que esa es la manera de poder darles productos que ellos necesiten. Además de que ya en unos meses vamos a tener el acceso por medios telemáticos. Bien. El motor X15, los dos tipos de X15 que vamos a ofrecer en el mercado, traerán ya su conexión telemétrica para directamente con un teléfono, y en el teléfono tú puedes ver qué es lo que está pasando con tu motor. Ahora, de lo que fue la recepción ayer aquí en el evento del NTP, lo que ha transcurrido en los trabajos de este encuentro empresarial, ¿qué te han dicho los transportistas? ¿Entienden los conceptos de efficiency y performance que está incorporando Cummins para ese desempeño del que tú hablas? Yo creo que a lo mejor es muy temprano para empujar a toda la industria hacia ese lado. Sin embargo, las compañías que vienen aquí entienden muy bien en los conceptos. Como mercado total es un poquito más difícil, pero para este grupo de empresas, yo creo que ellos están todos los días viendo esto, ¿no? Cómo ser más eficientes, cómo estar a tiempo, cómo hacer que sus empresas sean exitosas. Y
y a lo mejor no hablamos de, hablamos de la potencia y hablamos del consumo de combustible, o de la economía, vamos a decirlo. Pero cuando realmente platicas con ellos, como en las tres o cuatro pláticas que he tenido ayer y hoy, estamos hablando de cuánto tiempo se tarda de ir a la mina y regresar con 100 toneladas, o cuál es el kilometraje por litro que les está dando para transportar leche, ¿no? Entonces, ahí están las diferentes segmentos del mercado. Entonces, ya estamos platicando de ello. No hemos hablado así exactamente que este motor lo utiliza aquí, este motor de acá. Pero yo creo que lo estamos haciendo ya de una manera realmente ajustando los motores a lo que ellos necesitan. Y yo creo que eso es lo importante. Es no solamente vender un motor, pero vender un motor que sea el motor que necesitan para sus operaciones. Finalmente, Ignacio, se... pudiéramos plantear un esquema, una gráfica para visualizar las ventajas competitivas de Cummins respecto a la competencia. Habláramos de rendimiento, habláramos de potencia. ¿Qué ventajas, quizás hasta en pesos, significaría la tecnología de Cummins respecto a los motores de la competencia? Mira, eso es muy difícil decirlo. Y te voy a decir por qué. Porque los motores nos dan resultados diferentes en base a dónde los estás utilizando. O sea, como por ejemplo, un motor que está jalando 100 toneladas no te va a dar el mismo consumo de combustible que uno que tiene 20 toneladas. O sea, es algo que tú encuentras en el mercado. O hay alguna vez la geografía de donde ellos manejan, pues puede ser montaña contra una pradera. Entonces, realmente... No puedes comparar peras y manzanas con manzanas. Sin embargo, en situaciones controladas, donde lo hemos hecho, en donde tenemos motores Cummins, la misma ruta, mismo operador, intercambiando los motores de tal manera que podemos analizar cómo se comporta nuestro motor con todos los tractos de nuestros clientes, podemos decir que nuestro motor está arriba de un 5% de mejoramiento con respecto a los demás. Entonces, creo que yo no he visto evidencia en donde salgamos mal como nuestro motor compitiendo. Y regresando otra vez a tu comentario, a esos dos comentarios, realmente si no tenemos el mejor costo, la mejor calidad, el mejor servicio, la mejor disponibilidad de partes, la mejor gente y la mejor actitud, creo que no vamos a poder continuar siendo el líder. Pero lo que queremos es continuar siendo líderes, pero trabajando en todas esas áreas. Muy bien. Los amigos de Automotores, son los comentarios de Ignacio García, vicepresidente global de Cummins, aquí en el 17º Foro Nacional de Transporte de Mercancías, en la ANTP. Gracias, Ignacio.